tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Comienza la mañana de Campo Directo con toda la información de nuestro campo argentino. Comenzamos rápidamente con los principales titulares de esta jornada. Primer embarque de carne bovina a Filipinas. Días pasados embarcó el primer contenedor de carne bovina a Filipinas. En esta primera instancia se exportaron 27 toneladas de cortes congelados sin hueso. El ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, celebró el logro y afirmó que esto es el resultado de un esfuerzo conjunto tanto de los organismos oficiales como de las empresas. Para Dardo Chiesa, la lechería va a terminar en el zoológico. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, calificó como un desastre a la situación del sector lechero en la Argentina. El dirigente advirtió sobre una desaparición de productores, industrias grandes, pymes y consumo, como consecuencia de la política de libre mercado impulsada por la lechería. El titular de la entidad criticó duramente al subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, por la política aplicada en el sector. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.905 pesos. Maíz, 2.340 pesos. Trigo, 2.630 pesos. Y sorgo, 1.850 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron a la venta 1.614 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilos, 35 pesos con 25 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 33 pesos con 50 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos. Vacas buenas, 21 pesos con 50 centavos. Y toros, 23 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 42 pesos con 25 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 40 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate, lunes 12 de junio, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 90 centavos para la compra, 16 pesos con 30 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, en este día martes les comentamos que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba realizó su primer jornada provincial de agricultura periurbana. Análisis y reflexión sobre este importante evento. Estuvimos allí presentes con nuestro equipo de producción. Entrevistamos al presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el ingeniero agrónomo Daniel Cavalí. Llegó el momento de la jornada tan esperada, porque hace ya bastante tiempo que venimos organizándola. Yo digo venimos, pero en realidad hubo un grupo interesante de colegas que son de la Comisión de Agricultura Urbana y Periurbana, que están conducida, coordinada por el colega Marcelo Lerucci, que le han puesto todo el esfuerzo a esto. Así que el mérito de esta jornada evidentemente es de ellos. El ambiente periurbano o perirural, depende de qué lado lo mire uno, es como tras la sierra. Si uno lo mira de acá o de allá, tras la sierra es otro, es periurbano. El vaso medio vacío, medio lleno. Exacto. Periurbano, perirural, evidentemente es un territorio que si uno lo analiza fríamente, está en una permanente ebullición, un permanente conflicto, sobre todo en algunos lugares, en un poco más que en otros, porque hay una preocupación racional y sentida de cada uno de nosotros, los ciudadanos, los que vivimos en los pueblos, porque el ambiente sea cada vez mejor, evidentemente. Y está bien que nosotros nos apoderemos de ese reclamo, así como reclamamos otras cosas. El reclamar por un ambiente cada vez más sano. Lo que creemos es que cuando se plantean las formas de solución, hoy por lo menos en esta estructura que tenemos, lo que hacemos en realidad no es
una solución, sino es patear la pelota para adelante. Entonces creemos que estos encuentros de los diversos actores que intervienen en toda esta problemática son importantes para que podamos establecer precisamente acuerdos. No digo que en este encuentro vamos a establecer acuerdos, pero por lo menos empezamos un camino de acuerdo, porque acá hoy estuvieron representados los municipios, estuvo representado el INTA, estuvo representada la ciencia con la facultad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Poder Público, el Ministerio de Agricultura, Fiscalización, organizaciones de productores como Produco, es decir, municipios también, no sé si lo había dicho, es decir, están prácticamente todos los actores. Falta un actor que creemos que es muy importante, que también está representado por cada uno de nosotros, que es el ciudadano común, doña Rosa. Y las inquietudes son fundamentalmente, ¿qué pasa con las producciones? ¿Cómo hacemos para que las producciones que se hacen en las zonas lindantes a los pueblos sean lo menos contaminantes posible? Y en eso estamos todos, y en eso debemos ponernos de acuerdo. Lo que yo digo es que solucionarlo solamente prohibiendo es un camino que puede ser válido por un tiempito, pero al cabo de unos años, toda una zona, esa zona de exclusión se termina transformando en una zona que evidentemente tiene que tener un uso, y el uso más rápido y más rentable, ¿cuál es? Construcción. Se construye, entonces se vuelve a estirar la frontera. Sí, son parches, no es una solución definitiva que solucione el problema, ni el problema de la gente que está allí, que vive ahí, que produce, que trabaja, que vive de eso. Pero exactamente, no soluciona ni el problema de la gente que vive en el pueblo, que somos todos, porque hoy en día la vivienda prácticamente en el campo no vive nadie, cada uno de los productores también viven en los pueblos y tienen sus hijos en los pueblos y tienen su familia, sus amigos, es decir, lejos creo que está cada uno, en la intención de cada uno es de dañar al otro. Pero también el ciudadano, el que vive en el pueblo, el que no está relacionado con la actividad agraria, tiene derecho también a reclamar y a pedir que las cosas se hagan mejor. Y en eso me parece que es el punto en donde nos tenemos que poner de acuerdo, hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa convocar, nuevamente lo reitero, convocar a todos los actores que intervienen en esta problemática, los productores, los profesionales, no solo los ingenieros agrónomos, el resto de las profesiones, porque esto es una cuestión multidisciplinaria, esto no es una cuestión que la resuelven los agrónomos solamente. ¿Qué proyección tenemos nosotros a largo plazo? ¿Qué planificamos? ¿Qué ciudades, qué pueblo queremos de acá a 30 años, a 40 años? ¿Qué pueblo van a tener mis hijos, mi nieto? ¿Cómo va a crecer este pueblo? ¿Para qué lado va a ir? ¿Cuál es el lado más conveniente? Bueno, para eso nos tenemos que sentar todos y programar y decir, este pueblo queremos que sea así, así, vaya para allá, vaya para acá, queremos que produzca esto. Y eso es lo que nos está faltando. Y ahora les presentamos la agenda de Campo Directo, los eventos más importantes para los próximos días. El jueves 8 de junio comenzará en la Bolsa de Cereales de Córdoba la tercera edición de la capacitación Vínculos que Venden. Se trata de brindar formación en herramientas conversacionales para generar vínculos efectivos en la venta y está dirigida a asesores técnicos, asistentes de ventas, asesores comerciales, agroemprendedores. Serán 6 encuentros distribuidos en 3 meses. La Escuela para Graduados y la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba recuerdan que del 12 al 16 y del 26 al 29 de junio se dictará el curso de posgrado Tratamiento de Leñosas en Espacios Verdes, la poda del arbolado urbano. El curso estará dirigido a profesionales con títulos de ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, licenciados en diseño del paisaje y carreras afines de organismos públicos o de la actividad privada.
Final de nuestro micro agropecuario La Mañana de Campo Directo. Queremos recordarles que la próxima semana se realizará en Cañada de Rosquín un evento muy importante, una jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto será el día jueves 15. Allí estaremos con nuestro equipo de producción. Muy bien, nos encontramos mañana a partir de las 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.